¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias RPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Una de las obras de ingeniería más sofisticadas del narcotráfico fue revelada hace 24 horas por la Policía Fronteriza de Estados Unidos. Las autoridades del país del norte encontraron un túnel de más de 1,000 metros de longitud en la franja de la frontera entre Tijuana y San Diego. Se trata del túnel de contrabando más largo jamás encontrado. El túnel cuenta con ventilación, cables eléctricos de alto voltaje, un elevador en la entrada y hasta un complejo sistema de drenaje. Aunque no hubo capturas en el operativo, las autoridades indagan qué cártel está detrás de esta obra y si era usada para el tráfico masivo de migrantes. El director ejecutivo de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional visitó este jueves El Salvador para discutir las oportunidades que ofrece la iniciativa denominada América Crece, impulsada por el gobierno de Norteamérica. El presidente de El Salvador y el director del programa firmarán un memorándum de entendimiento que permitirá establecer la cooperación bilateral en apoyo de la iniciativa. El programa pretende apoyar el crecimiento económico y abordar temas de seguridad regional más amplias en el territorio salvadoreño. La institución tiene actualmente más de 500 millones de dólares invertidos en energía, agua potable y servicios financieros inclusivos en el país. El Ministerio de Educación informó que se ha acordado implementar un sistema de filtros de 4 etapas para detectar cualquier posible caso de coronavirus en el sistema educativo de El Salvador. La institución ha ordenado al personal educativo que si un estudiante presenta síntomas en el aula, deberá ser evacuado inmediatamente y llevado a la dirección para que los responsables lo recojan y trasladen a consulta médica. Las vías de transmisión más probables de la enfermedad son el contacto directo o por fluidos corporales generados en esputos o estornudos, así como a través de objetos inertes que puedan contaminarse como prendas usadas o ropa de cama. Y la Organización Mundial de la Salud declaró este jueves la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Ya son más de 8,000 casos en cerca de 20 países. Esta es la sexta ocasión en la que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras la que activó ante epidemias como el brote de gripe H1N1 en 2009 y el del virus del Zika en 2016. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta luego.